Benvingudes i benvinguts a aquest concert tan atípic del cicle Cent Sant Feliu, en la línia d'aquest any tan atípic que estem vivint. Soc la Vane Ribas, gerent dels Pagesos i alma mater dels Pagesos, i avui, des de la Sala Ibèria, esteu a punt de gaudir d'un concert virtual de boleros amb la Irene Ribas a la veu i el güiro, amb el Chunco al tres cubà i amb el Sergio Mesa al contrabaix. Gaudireu d'aquest concert d'una manera parcial, perquè totes sabem que un concert implica tots els sentits. Avui podreu escoltar-lo i veure'l. Però estem segures que, com nosaltres, trobareu a faltar l'ambient d'una sala de concerts, les olors i les textures, o les vibracions dels músics i dels seus instruments. Malauradament, ara per ara és l'única manera de sentir la música en viu. Els directes a les sales han quedat relegats als streamings. De fet, el passat 18 de novembre, a la campanya El Último Concierto, on el Chunco i el Sergio Mesa van participar, les sales de concerts van mostrar la tristor del silenci als escenaris buits de les sales d'arreu de la península. I és que no som conscients que si les sales de concerts tanquem, aquest teixit de base de l'escena musical quedarà molt tocat, perquè som una plataforma important de la difusió de la cultura, que sembla estar subestimada darrerament. I aquesta estocada pot ser irreversible i pot crear un empobriment i una desertització cultural molt important, perquè som essencials pel naixement i el desenvolupament artístic dels músics locals. Sense anar més lluny, els assajos per aquest cicle Cent Sant Feliu de bandes com Guayana, Mostaza Gálvez, Sibaris o la Irene i companyia s'han fet al nostre escenari, que l'hem cedit amb tot l'amor i el respecte cap a la música que es mereix. Hem de pensar que quan tanca una sala implica que no només la directiva de la sala queda a l'atur, tot i que la majoria de les sales són petites i de caire familiar, com nosaltres els pagesos, sinó que també queden a l'atur els músics, els rodis, cambrers, tècnics de so, mànagers, promotors, càmeres, personal de neteja, de seguretat, de manteniment, dissenyadors de flyers, programadors webs, etc. Ens agradaria que l'administració entengués que el treball de les sales, que oferim una programació estable, musical, de proximitat durant tot l'any, és un bé cultural per la ciutat. I que poder disposar d'espais on el ball i la música actuen com un nexe de lleure de les relacions interpersonals, socials i culturals, hauria de ser un bé i un dret essencial que les institucions haurien de garantir. Esperem que tot torni a la normalitat ben aviat i, mentrestant, amb vosaltres, el concert virtual de la Irene Ribas, el Chunco i el Sergio Mesa. Gràcies per ser rere la pantalla. Fueron tus ojos los que me dieron y el tema dulce de mi canción. Tú aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma mi eterna sed de amar, anhelos de caricias, de besos y ternura. Ojos verdes, serenos como un lago, y en cuyas quietas aguas y un día me miré, no saben la tristeza. Aquellos ojos verdes que yo nunca
Ahora vamos a ir con 20 años, una canción que es una habanera, compuesta por dos mujeres. Guillermina Arambú hizo la letra y María Teresa Vera hizo la música. Y bueno, esta es la canción, 20 años. Que te ame, si tú no me quieres ya, y el amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya, hoy represento el pasado. Que uno tiene se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos ya un amor que se nos va. Vale, vamos a ir con una canción que se llama Silencio. Esta canción, un día preguntándome qué quería decir, vi que tenía un significado que me permitía dar un mensaje, y es que, bueno, la canción se llama Silencio, para empezar. La cantaba Ibrahim Ferré y Omar Aportuondo en Buenavista Social Club, y esta canción habla un poco de la pena, el dolor, pero de cómo callarlo y no demostrar ese dolor, ¿no? Y quería hacer la comparativa de que deberíamos mostrar el dolor también igual que las alegrías y compartirlas, porque nos necesitamos ahora más que nunca. Entonces rompamos ese silencio. (Risa)
ya las flores quiere ocultar su amargo dolor. Yo no quiero que las flores sepan los tormentos que me dio. Porque si me ven llorando.
tú siempre me respondes, quizá, quizá, quizá. Y así pasan los días y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizá, quizá, quizá. Y está perdiendo el tiempo pensando. Así pasan los días y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizá, quizá, quizá. Bueno, esta canción, que la conoce todo el mundo, la cantó Osvaldo Farrés, que, bueno, su hermana tenía muchos pretendientes y uno siempre le pedía de bailar. Y entonces ella siempre decía, quizás, quizás, quizás. Entonces un día él improvisó eso en el piano y empezó a hacer la letra sobre eso. Cada vez que te pregunto qué, cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Bueno, esa es la historia. Y ahora iremos con una canción que se llama Compromiso. Y bueno, ahora la escucharéis. Sin firmar un documento, ni mediar un previo aviso, sin hablarnos ni mirarnos, hemos hecho un compromiso. Sin palabra no marchamos, ni me obliga ni te obligo, y aún así sé que soñamos, yo contigo y tú conmigo. Tu destino es como el mío, si eres vela yo soy viento, si eres cauce yo soy río.
si lo quiso. Que tan solo de tratarnos ya ha nacido un compromiso. Vale, vamos a ir con Sabor a mí. Esta canción, según el hijo del compositor, cuando el compositor estaba con su prometida y después de beberse unos cuantos lingotes, pues se ve que estaba besando a su prometida y su prometida le dijo: con tanto beso me vas a emborrachar. Y él le dijo: ahora lleva sabor a mí. Esta canción se llama Sabor a mí. Thank you.
sé si tengo amor la eternidad, pero allá tal como aquí en la boca llevarás sabor a mí, sabor. Sendero de mi vida triste hallé una flor y apenas su perfume delicioso me embriagó. Cuando empezó a percibir su aroma se esfumó y así vive mi alma triste y sola. Así vive mi amor, queriendo percibir de aquella rosa su perfume y color, que lloró triste de mi cruenta vida, cegó como la rosa, como el perfume, y así era ella. Como lo triste y como una lágrima, así soy yo. Como lo triste y como una lágrima, y así soy yo. Esto ha sido todo, chicos. Esperamos que lo hayáis disfrutado desde casa. Y queríamos agradecer al Ayuntamiento de Sant Feliu por invitarnos a tocar aquí en Sant Feliu. Y nada, nos vemos pronto y esperamos que pueda ser en directo. Muchas gracias.